Bienvenidos a la edición especial de Ascun News al instante de la SHEC 2024 Escenarios Posibles, un evento que reunió a más de 320 personas, entre ellas expertos internacionales que reconocen los avances de Colombia en materia de internacionalización. El mensaje que quiero enviar a las asociaciones de Colombia que están participando en Ascun es de continuar el trabajo que están haciendo, porque están haciendo un trabajo muy importante. Colombia, puedo decirlo sin falsedad, creo que ha sido uno de los países de Latinoamérica que ha sido más activo en la internacionalización en los últimos años, gracias también al apoyo de Ascun, a RSI, a Colombia Challenge Your Knowledge y sobre todo a cada institución de educación superior de Colombia que se ha involucrado. Este fue un evento de relacionamiento y construcción colectiva en el que se desarrollaron conferencias, sesiones de trabajo, espacios de networking y foros. Our vision is very transversal and we include the insular Caribbean as well as the continental Caribbean. We include universities that are in the private or public sectors. The most important for us is really to imagine, to foresee scenarios of internationalization that would be inclusive and that would allow us to really respond to the need of the communities of our region. El evento se realizó con el objetivo de fortalecer las redes de colaboración entre instituciones de educación superior en la región y fomentar la innovación en los procesos educativos. También estoy muy contento de juntar dos cosas como son la educación internacional y la inteligencia artificial, porque se pueden ayudar mucho la una a la otra. Entonces son dos mundos que tienen que hablar y este es un sitio muy, muy sano y muy rico para ese tipo de conversación. Son muchas las lecciones aprendidas y destacamos la integración regional como una oportunidad para avanzar juntos. Well, my message to all universities, all students in Colombia, is that you have a unique opportunity to forge a new and better path in education. But the key is that in order to do something breakthrough, don't just rely on yourselves. This is an opportunity to work together with those who've already demonstrated the ability to break through from the crowd. And if universities and schools seize upon that opportunity, they can create something truly transformative for this country and for the region as a whole.